Arrancamos rapeando, improvisando. Sabes que la cámara ya está filmando. De Video Red Noticias, seguramente es la televisión que hoy nos auspicia. Estamos acá con Cypher de Fe, rapeando antes del concierto para que salga bien. Improvisando, metiéndole al 100%. Sabes que soy el rapero de Rapean los Tren, pero también además de rapear en el tren. Busca en YouTube y podés verme ahí en el Jesús Fest. Por eso, sabes que no importa si es para uno o para dos. Lo que importa es que lo que hagas, lo hagas para Dios. Haciendo rimas acá enfrente de la cámara. Sabes que mi freestyle ni a palo que hoy no parará. Sacando agua del Sahara, pero agua vida. Es la único Jesús el que te da la salida. Dios los bendiga. Esto es improvisación. Puedo seguir toda la noche con la acotación. No pasa nada, tengo la entonación. Argentina mi nación, pero le doy bendición. ¡Wow! ¡Qué buena manera de arrancar Video Red Noticias! Bienvenidos Marcos Mateu a Mar del Plata, ¿cómo estás? No, muy bien, muy bien. Muy agradecido de poder estar en este recital que están armando y también de esta entrevista con ustedes, también de todo, muy agradecido de cómo me trataron. La verdad que re bien, re contento. No es la primera vez que estoy acá en Mar del Plata, pero estoy re agradecido de poder estar. ¿Cómo te va surgiendo la improvisación? Es impresionante lo que estuviste haciendo recién, fue fluye. Fluye, sí, sí, es práctica, pero bueno, también fluye así lo que uno va sintiendo, lo que uno va, lo va transmitiendo. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? La verdad que estoy recontento y sí, creo que mucha gente va a poder conocer de Dios a través de la vida de los chicos de Cypher de Fe, la mía y la de Rubín, que de todos los que van a estar participando, sé que muchas personas van a poder ser impactadas hoy. ¿Cómo surgió venir a la ciudad de Mar del Plata? Y yo estoy metido mucho en lo que es el rap underground allá en Buenos Aires y pude conocer a los chicos de Cypher de Fe el año pasado en un evento que se hace en la costa, pero en Las Toninas. Y ahí los conocí y desde ahí que estamos en contacto y bueno, me avisaron que hacían un evento y enseguida yo me prendí con todo lo que tenemos para poder ser parte de esto. Bueno, sabemos que estuviste en el Jesus Fest. Contanos cómo fue esa experiencia única, me imagino. Sí, la verdad que fue una experiencia única poder transmitir un mensaje adelante de tanta gente, adelante de tantas personas que vos sabés que para mí lo que también es como una responsabilidad muy grande, tener un espacio en ese mega evento, sabés que ahí tenés que llevar algo que sea de Dios porque es un espacio que va a salir adelante de muchísima gente y no lo tenés que malgastar, tenés que decir algo que sea de verdad importante y de verdad de Dios. Fue algo que a mí hasta el día de hoy le agradezco a Dios por haber dado esa oportunidad a través del pastor Ale Gómez de allá de la Iglesia de la Cruz, que él siempre me está apoyando en las cosas que yo hago. Les mando un saludo ya que estoy acá, un saludo para el pastor Ale Gómez. Desde los 15 años que componés, ¿es así? ¿Cómo surgió? Desde los 7 años mi mamá me regaló un disco ya de rap. Escuchaba mucho Vico C y recién a los 15 años me animé a empezar a rapear. Y fue lo que a mí me apasionaba, lo que a mí me gustaba. A los 17 tuve mi primer encuentro con Dios y a los 17 empecé a cantar rap cristiano. La primera vez que canté adelante de mi escuela, en una escuela secular, y Dios me fue abriendo puertas para cantar más y más en lugares más grandes, pero no para poder yo dar solamente un mensaje, sino para dar el mensaje que Él quería. En los temas que componés contás historias, testimonios personales, ¿de qué hablan? Sí, tengo temas que cuentan historias, que muchas veces están reflejadas en lo que me pasa a mí o en lo que veo. Y a veces también lo que trato de transmitir, a veces son también mensajes de la Biblia, muchas veces en las canciones. A veces veo una prédica de un pastor y me gusta mucho y la trato de pasar a un tema de rap. Eso es algo que hago a veces. A veces también es una historia de algo que vi y me apasionó o algo que me tocó vivir y lo plasmo en una letra. Y a veces nada más lo que miro en la sociedad, cosas que veo que, por ejemplo, Escribo Solo Lo Que Vivo es una canción que cuenta todo lo que se ve hoy en día en la sociedad. Y al final te presenta como la solución a Cristo. Escribo sobre lo que vivo, sobrevivo en este mundo moribundo, no confundo el adjetivo. La Biblia no es un cuento, Dios no es un invento. Amar, no matar, no robar son mandamientos. La Argentina se olvida, la gente se suicida. Mata el rata por plata y es otro homicida. Divorcio, familias destruidas, no hay salida. Y la fornicación formó la expansión de... Desde República Dominicana, el rapero Rubinsky llegó a la ciudad de Mar del Plata para presentar su reciente producción Escrito en Reserva. ¿De qué vale el odio? Prefiero meter la pata. ¿De qué vale no habla, usa la hipocresía? Si cuando más se alejas más deseaste saber qué quería. Creo que es una tontería decir que eres buena persona si reaccionas con el alma fría. Muchos son jóvenes pero se ven tan viejos y sus corazones como ron o tragos añejos. Que es mejor morir inocente que entendiendo y habiendo pasado una vida de remordimientos, sin al menos una razón para olvidar el dolor. Y si aparece, botarlo en una canción.
Algo me hizo pensar en que las emociones son el presente de futuras desilusiones. Bueno, pues estamos expectando de que Dios impacte las vidas, de que Dios una vez más se glorifique y de que las personas puedan ver que es serio nuestro trabajo de redimir las artes, de llevar el mensaje de la palabra de Dios y que la gente pueda ser también enviado, así como nosotros lo hemos sido enviado. Contanos sobre la producción que estás realizando, Escrito en Reserva. Bueno, pues esto es un álbum que literalmente explica que somos una generación que ha sido reservada para este tiempo, para manifestar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo que Dios puso desde la eternidad y manifestarlo este tiempo. Escrito en Reserva es cuenta de varios procesos que viví dentro de un tiempo más o menos de 2 años, 1 año. Y todo esto explotó luego de yo hacer un retiro con un ministerio llamado Jucum Santo Domingo, luego de 6 meses que me aparté completamente para ser restaurado, para buscar de Dios, para intimar con Dios. Entonces Dios manifestó, nos trajo la inspiración para hacer este álbum y todo este proyecto. Rubinsky, una vez dijiste que tenés un llamado a redimir el arte. ¿De qué se trata? Bueno, pues es simple. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para los propósitos de Él. Hoy en día vemos cómo el mundo, Satanás y las personas en el mundo han tratado de desvirtuar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo para su gloria y su honra. Y nosotros tenemos un llamado de redimir. Todo lo que llega a nuestras manos es diferente y tiene que ser diferente. Y nosotros lo usamos como originalmente, desde el principio Dios deseó que eso se usara para adorarle, para manifestar lo que nosotros somos y para reflejar lo que Él ha puesto en nuestro interior. ¿Cuándo supiste que tu llamado estaba en la música? Bueno, pues hace un tiempo, luego de que yo acepté al Señor Jesucristo, yo rapeaba, pero rapeaba por hobby. En otra ocasión era secular. Y cuando conocí a Jesucristo, cuando tuve un encuentro con Jesús, empecé a escribir íntimamente para mí, para mis amigos, así, les cantaba los versos. Y poco a poco, se me dio la oportunidad de grabar un tema y poco a poco las personas empezaron a llamarme para decir, mira, queremos que cante esta canción acá, ven con nosotros y cante esta canción acá. Y le pregunté, empecé a cuestionarme, dije, Señor, ¿será que tú deseas que yo milite en esto de la música urbana? Y le puse unas cuantas pruebas al Señor y todas dieron positivas. Y ahí entonces fue cuando me digo, bueno, el Señor realmente me está llamando a hacer música urbana y me voy a dedicar en esto. Y así fue que sucedió. ¿Componés vos tus propios temas? Sí, Dios me da la inspiración y lo escribimos. ¿Cuáles son los temas que más te identifican o el que te sentís más a gusto? Bueno, pues hay muchos temas. Realmente cada tema tiene su peculiaridad por el hecho de que yo soy de las personas que escribe de las experiencias que vivo. O sea, sería muy difícil para mí decirte tal o cual tema, pero hay varios temas, como por ejemplo el tema de Te Necesito, el tema de Escrito en Reserva, el intro, el tema que se titula Feliz. Es un tema que marcó mucho mi vida, el momento en el que Dios me lo dio. Y hay muchos temas. Lo mejor que me ha pasado, hay muchos temas. Quieren, y por ahí se va. ¿Podemos despedirnos con alguno? ¿Un pedacito? A ver, sí. Hay un tema que dice: creía estar libre, pero fingía. Mi corazón se vestía de falsa alegría. Tú chocaste con mi vida, pues aquella noche lloré tanto y no dejaré que mis lágrimas se derrochen. Quiero ser nueva criatura. Jehová, te lo pido. Y para llorar solo Dios, prefiero llorar contigo. Mi abrigo, mi amigo, mi delirio. Me he dado cuenta, Padre, que la vida sin ti es un martirio. Por ahí se va. Yo te siento en mí. Y es que yo te siento en mí. Siento en mí, dígaselo. Yo te siento en mí. Yo te siento en mí. Everything is gonna be okay. Porque todo lo que hacemos y todo lo que tenemos en nosotros debe ser motivado porque Jesús vive en nuestra vida. Amén. Amén. Porque todo fue hecho por Él y para los propósitos de Él. Así que dígale una vez más conmigo: yo te siento en mí. Amén. Dígale así. Y es que yo te siento en mí, yo te siento en mí, Señor, por eso lo hago. Yo te siento en mí y sé que everything is gonna be okay.